what you feed. Bienvenido a Radio Audiofeed. Es todo un placer tenerte delante de... tenerte en el ordenador, porque la verdad he visto tus vídeos de YouTube y se nota que te los trabajas. La calidad de la imagen, por un lado, es excelente. Intro y outro también excelente. ¿Cómo transmites la información? Eres una persona que eres capaz de explicar muy sintéticamente, muy claramente, y se ve que escoges cada frase que dices. Por lo tanto, para mí es un placer aprender de ti, y en esta conversación vamos a intentar ir desgranando un poquito, pormenorizando un poco el mundo del fútbol y otros temas que, si tenemos tiempo, a tratar, y iremos tratando. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias. El placer es mío, sin duda. Te felicito tanto a ti como a Marcos por la iniciativa que habéis tenido de traer a la radio Audiofeed a cada uno de los miembros de Audiofeed, que son una auténtica pasada, y para mí también es un privilegio pertenecer a esa gran familia que cada día, pues, intentamos ayudar a todo el mundo que está interesado en nuestro mundo. Y somos unos frikis, pero disfrutamos muchísimo e intentamos ayudar al resto. Para mí es un halago que me digas lo que me estás diciendo sobre mi canal de YouTube, porque creo que eres una persona referente en el mundo que has entrado en redes sociales. Has entrado rápido, pero has entrado pisando fuerte, y creo que aportas un gran contenido increíble que intento aplicar yo también a mi día a día, y que, bueno, es un privilegio estar hablando contigo hoy. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por tus palabras, Omar. Omar, eres graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster en Preparación Física en Fútbol, entrenador nacional de fútbol de nivel 3, entrenador personal certificado por la NCSA. Como bien has dicho, eres un friki, pero eres un friki del fútbol. Sí, la verdad que el fútbol ha sido una de mis pasiones. Dentro de mi estilo de vida está totalmente inculcado, y que lo llevo desde pequeñito, vamos. Empecé a jugar al fútbol por allá con los 4 o 5 años, ya empezaba a pegarle al balón, y bueno, no lo he dejado hasta el día de hoy, que tengo 30, y creo que seguirá por mucho tiempo mientras siga aquí. Bueno, pues vamos a meternos ya directamente con el tema del fútbol, que es un deporte que apasiona a un porcentaje muy muy grande de la sociedad, a un montón de alumnos y alumnas mías. La primera de las preguntas que te quiero realizar, hoy en día está bastante de moda, o se ve bastante en la literatura científica, ejercicios para mejorar la fuerza en el eje horizontal, tal vez no sea tan interesante en el eje vertical, pero tal vez nos podamos perder un poquito ahí si no entendemos la base. La primera de las preguntas que me gustaría realizarte es: ¿qué es eso de la fuerza en el eje horizontal, en el eje vertical, y qué importancia o qué aplicabilidad tiene en el fútbol? Bien, pues relacionado con la fuerza horizontal y la fuerza vertical, es algo que tiene una importancia determinante dentro de deportes como el fútbol, ya que el fútbol es un deporte que se caracteriza por esfuerzos de alta intensidad, intermitentes durante el tiempo, y estos esfuerzos de alta intensidad se suelen dar cerca del balón, que son las acciones más determinantes del juego. Es decir, una disputa de un balón va a dar lugar a que mantengas la posesión del balón y que puedas atacar con el objetivo primordial del fútbol, que sería meter gol y aumentar tu número en el marcador. Con eso, si decimos que esas acciones son determinantes, el perfil de fuerza, velocidad, la fuerza horizontal, la fuerza vertical y cómo tú seas capaz de aplicarla dentro del campo va a ser determinante, ya que mediante la fuerza horizontal conseguiremos ser mucho más rápidos en acciones tipo un sprint, en una arrancada, un salto
en longitud y demás. Mediante la fuerza vertical también conseguiremos ser capaces de aumentar nuestro sprint, pero sí conseguiremos mejorar otras acciones como pueda ser un salto, un empuje hacia un adversario y demás. Al final, lo que intentamos trasladar con ese tipo de acciones es que nos sirvan en el campo. Y es lo más importante que una persona debe tener en cuenta y que la transferencia debe ser máxima. Con ello, el entrenamiento de fuerza es clave para mejorar el rendimiento, pero también la práctica más específica o especial que sea en el campo y que nos ayude a realmente conseguir nuestro objetivo. Omar, relacionado con... Sí. Una pregunta específica. ¿Cómo puedo mejorar la fuerza horizontal? ¿Cómo puedo mejorarla y cómo puedo? ¿Hay alguna forma de medirla o saber si una persona está realizando fuerza en ese eje horizontal? Sí, para mejorarla creo que es muy importante tener en cuenta qué tipo de ejercicios o movimientos serían los que nos ayudan en esa fuerza horizontal. Y mucha gente, lo primero que le vendrá a la cabeza puede ser una sentadilla, pero yo creo que hay ejercicios mucho más eficientes, como pueden ser un hip thrust, que vienen a ser ejercicios que implican mucho más esa extensión de cadera. O ejercicios como, bueno, hace poco subí un post que hablaba de tres ejercicios que son determinantes en eso: el kettlebell swing o el peso muerto. Dentro de esos tres habrían muchísimas variantes. Podemos añadir ejercicios tanto a dos piernas como a una pierna, diferentes tipos de material como pesas rusas, peso con barra o bien poleas y demás, poleas cónicas. Pueden utilizarse diferentes tipos de material, pero lo que debemos de tener en cuenta es que un empuje vertical sería más para otro tipo de ejercicios y el empuje horizontal sería pues más acciones de sprint y demás. Con eso existe la extensión de cadera y para medirlo podríamos utilizar varios métodos. Podemos centrarnos en lo que es el ejercicio en sí mediante acelerómetros que puedan ser, que midan la velocidad a la que tú mueves la carga, o bien nos podríamos centrar en acciones específicas como puede ser un sprint, midiendo pues mediante aplicaciones o bien el mismo sprint en sí grabado en vídeo y demás. Vale, ¿qué aplicación podríamos utilizar? Imagínate que hay una persona que quiere empezar un poco a trastear en el análisis de la fuerza horizontal. Has mencionado el tema de aplicaciones. ¿Hay alguna aplicación que nos sirva para, en cierta medida, sí, bueno, en definitiva, poder medir cómo está corriendo esa persona, si está haciendo mucha fuerza en el eje vertical o en el eje horizontal? Podemos medirlo a través de varias aplicaciones. Una de ellas, gracias a Carlos Balsalobre, sería MySprint, que tiene varias aplicaciones relacionadas con el tema, ya no solo con el empuje horizontal, también el empuje vertical. Entre ellas, lo que te ayuda también es a medir, pues incluso la fatiga del jugador en sí o del deportista mediante pues la pérdida de rendimiento. Y una de esas aplicaciones sería MySprint. Tampoco soy un experto en la aplicación en sí, pero hay muchas otras que actualmente desconozco, pero la que más conozco es MySprint. Vale, estamos hablando un poco de la fuerza horizontal y vertical. Y entonces ahí me gustaría ahondar un poquito en los ejercicios que has comentado del hip thrust, que es uno de ellos. Explícame, por favor, concretamente, si alguien no sabe, es muy probable que en el canal de AudioFit la gente lo sepa, pero si alguien no sabe en qué consiste exactamente la mecánica del hip thrust y si es recomendable, por otro lado, para todo tipo de futbolistas, variando la carga, pero desde futbolistas más nobles o futbolistas con menor rendimiento a futbolistas de mayor rendimiento. Bueno, el hip thrust es un ejercicio que es predominante de cadera y es un ejercicio que tiene una ejecución que nos ayuda muchísimo a mejorar nuestro rendimiento en fútbol, ya que nos va a hacer mucho más fuertes en esa fuerza horizontal. Dentro de la ejecución y la mecánica del hip thrust deberíamos de focalizar en que existe una extensión completa en la cual llevaríamos nuestro cuerpo como una tabla realizando un ángulo recto de 90 grados en nuestras rodillas, con
flexión de rodilla, y la fuerza la sacaríamos desde los talones. Apoyaríamos nuestras escápulas en un banco de forma que controláramos la carga en bajada, fase excéntrica, y en subida, fase concéntrica, al máximo. La carga debería de ir colocada a la altura de la cadera aproximadamente, y podríamos utilizar tanto barras, como discos, como mancuernas, como kettlebells, como gomas elásticas y demás. Lo importante es que tengamos en cuenta que debe de hacer un recorrido prácticamente completo de flexión y extensión hasta el punto que lleguemos a mantener el cuerpo como una tabla. Para conseguir un mayor énfasis de esa musculatura extensora, zona de glúteos y demás, lo que podríamos hacer es, en primer lugar, debemos de llevar toda la carga y toda la fuerza desde nuestros talones hacia arriba en el empuje, y en segundo lugar, una rotación externa de cadera apoyando nuestros talones bien hacia el suelo y rotando las puntas de los pies hacia la parte de fuera. De esa forma conseguiremos enfatizar mucho más la fuerza hacia nuestros glúteos. En segundo lugar, una progresión lógica para ese tipo de ejercicios sería trabajar el puente de glúteo, y podemos empezar incluso sin peso. Para ello, única y exclusivamente, lo que haremos será servirnos del suelo para trabajar en la extensión de cadera en el puente de glúteo. He recomendado este ejercicio tanto para gente más avanzada como para jugadores que acaban de empezar a entrenar la fuerza y demás. No obstante, sí recomiendo que se empiece sin carga y adquiriendo una buena técnica de ejecución, porque es lo que nos va a llevar a tener una buena progresión y a evitar ese riesgo de lesión que pueda existir con el ejercicio. Es un ejercicio que nos va a ayudar muchísimo a mejorar toda la musculatura de la cadena posterior y, por tanto, va a mejorar nuestro rendimiento del fútbol si somos capaces de ser eficientes dentro del campo también. Tenía una pregunta. Ahora que has hablado un poco de... has caracterizado las distancias, la intensidad a la que corren los jugadores de campo, ¿qué aplicabilidad tiene el HIIT como estrategia de entrenamiento? Y antes de esto, no sé si podías comentarnos concretamente qué es el HIIT, en qué consiste. El fútbol se caracteriza por acciones de alta intensidad durante un tiempo determinado, que suceden arrancadas, frenadas y demás que hemos comentado anteriormente. Y todas estas acciones debemos de ser capaces de resistirlas, porque son las demandas del juego y son las que nos van a hacer mejores jugadores. Por tanto, esto va a determinar nuestro entrenamiento. Si nos centramos en que el fútbol es totalmente acíclico e impredecible y que suceden totalmente alternas las acciones, debemos de ser capaces de resistir a esos estímulos. Para ello, el entrenamiento de fuerza va a ser determinante en ello y nos va a hacer más resistentes y a la vez más fuertes y más capaces de soportar esas acciones y hacerlas cada vez mejor. Y por otro lado, también debemos de centrarnos en trabajar la resistencia. Para trabajar la resistencia, High Intensity Interval Training, por sus siglas en inglés, entrenamiento interválico de alta intensidad, el HIIT es un ejercicio y un entrenamiento que nos va a preparar muchísimo para el rendimiento del fútbol. Es algo que en redes sociales lo intento divulgar bastante y creo que es determinante y que a la gente le tiene que entrar a la cabeza que correr de forma lineal durante un determinado tiempo nos puede mejorar la resistencia, pero si queremos mejorar nuestro rendimiento en un deporte como el fútbol, debemos de centrarnos en acciones más intensas que poco a poco vayan mejorando nuestra resistencia. Para ello, la resistencia, la habilidad de resistir sprints, el RSA, puede ser determinante. Y centrándonos en el HIIT se comprende de un periodo determinado de tiempo en el cual alternamos ejercicio de alta intensidad y baja intensidad. Para ello, podemos centrarnos en diferentes patrones, está recomendado varios patrones para mejorar la velocidad como tal. Podríamos centrarnos en un ratio de trabajo-descanso de 1.20 a 1.50 aproximadamente, y para mejorar en nuestro entrenamiento tipo HIIT y en las demandas del fútbol como tal, podríamos centrarnos en un ratio de 1-2, 1-4 trabajo-descanso. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que para un trabajo de 15 segundos deberíamos de hacer un descanso de 30 o incluso 60 segundos. Sí que es verdad que mediante la progresión y demás podemos llegar a un tipo de entrenamiento 1-1 o incluso 2-1 y demás. Podría ser interesante, pero considero que una progresión lógica pasando desde, si no eres capaz de hacer nada aproximadamente, empieza a caminar y poco a poco ve aumentando el ritmo de caminar, alternando con recuperaciones más suaves y otras más intensas, y poco a poco ya empieza a correr y demás, hasta que seas capaz de alternar altas intensidades
a bajas intensidades. Está claro que cada uno será capaz de resistir a unas demandas determinadas, pero si queremos ser más eficientes y centrarnos en el alto rendimiento en deportes como el fútbol, debemos de ser bastante más fuertes y debemos de ser muy resistentes en este tipo de acciones. Esto determinará el resultado en el fútbol. Ahora que has comentado que utiliza los recursos al máximo, si tuvieras dinero ilimitado, repito, dinero ilimitado, para poder monitorizar lo que está sucediendo en los jugadores durante un partido de fútbol, ¿qué parámetros, qué monitorizarías? Bueno, es una pregunta muy buena y creo que es muy interesante y que a mucha gente le interesará. Y es que si tuviera que monitorizar una serie de parámetros y tuviese todo el dinero del mundo, que es algo increíble y que ojalá algún día tenga la oportunidad de llegar a un nivel tan alto como la Champions, que sería uno de mis objetivos en el fútbol, y llegar al máximo nivel, dentro de todos los parámetros que podríamos controlar, en primer lugar me centraría pues en algo que se utiliza, que prácticamente se está utilizando a todos los niveles de alto rendimiento, mediante GPS, controlaría acciones muy determinantes en el fútbol, como puede ser el número de sprints que realiza un jugador, la distancia a la que recorre durante un partido, en qué zonas, mediante un mapa de calor, te detecta dónde ha estado el jugador y a qué intensidad ha recorrido en cada espacio. Te va a dar una serie de parámetros, una serie de datos muy determinantes que son capaces de trasladarte una información muy importante, como puede ser posibilidades de riesgo de lesión, si el jugador está perdiendo cierto rendimiento y demás, o si debemos de mejorar en unas áreas determinadas u otras. Por otro lado, el análisis de vídeo, que está muy, muy en boga y que todo el mundo realiza, pero llevado a un punto más allá. Y es que hay ciertas tecnologías que ya se han estandarizado a nivel de alto rendimiento en primera división, en Champions y demás, mediante grabación en distintos ángulos del campo, en el cual podemos conseguir toda una serie de datos y de información mediante seguimiento individual de jugadores y mediante seguimiento del equipo en conjunto, tanto de patrones de rendimiento a nivel de control y de patrones técnicos, como puede ser en la carrera y demás, como aspectos futbolísticos a nivel táctico y demás. Totalmente sería algo determinante. El análisis Big Data, que hoy en día cada vez se conoce más de ello, nos traslada una información también muy determinante. Creo que sería muy importante también y que tomaría un recurso en ello, ya que nos va a aportar una serie de datos que nos pueden hacer anticiparnos también a esa posible lesión, a ese posible riesgo de lesión, y ser capaces también de administrar una serie de pautas y estrategias previas a la misma. Además, también nos va a dar datos tanto de los rivales como nuestros propios, y vamos a ser capaces pues de identificar qué cosas debemos de mejorar. En cuanto a algo muy importante que también creo que no tiene tanto coste y que lo incluiría sin duda porque lo incluyo ahora, y es algo que mucha gente tiene acceso, es muy simple y algo como un formulario de Google que cualquiera puede hacer si tiene una cuenta en Gmail, por ejemplo, en Google lo puedes hacer desde ahí, y yo utilizo mediante 5 parámetros un cuestionario diario a los jugadores previo a las sesiones de entrenamiento para saber en qué serie de acciones debemos de tener en cuenta algunos jugadores por posibles riesgos de lesión y por su estado. Por ejemplo, aspectos como el estrés que tiene el jugador en el día, qué estrés lleva arrastrando durante los últimos días a nivel de, por ejemplo, puede tener una empresa y puede tener una época de mucho estrés en la empresa, o bien tiene problemas con su novia, con su pareja y no puede concentrarse y está nervioso, o bien acaba de tener un hijo y pues ha dormido poco, pues una serie de parámetros como puede ser el sueño, el descanso, la alimentación, el estrés que tiene, cómo de cargado se siente, qué estado anímico, esa serie de parámetros nos pueden dar una información muy determinante a la hora de que nosotros seamos capaces de gestionar durante la sesión la carga del jugador. Y mediante ese cuestionario subjetivo, su estado, somos capaces de saber si ese jugador debería de entrar a una serie de tareas o no, o aquí lo deberíamos de sacar, o deberíamos de tener pues
charla con él, intentar ayudarle y demás, porque al final debemos de tener en cuenta que primero somos personas y después todo lo demás. Relacionado también con la monitorización, creo que también puede ser interesante el pulsómetro, aunque vería mucho más determinante los otros parámetros, pero el pulsómetro nos va a dar una información que es muy importante a la hora de saber en qué esfuerzo se mueve el futbolista también dentro del juego. Que no la daría el GPS, pero también pues tenemos más datos y nos puede abordar más información. Es una información que también puede engañarnos en cierto modo, ya que si no sabemos si el jugador está en un momento de estrés y demás, y nosotros no hemos pasado un cuestionario así, puede que aspectos como la frecuencia cardíaca se dispare en acciones que no, por norma general no se suelen disparar, y nosotros veamos que el jugador pues tiene cierta fatiga o no se está cuidando o creamos cosas que no son el caso. Entonces, la información del cuestionario contrastada con el pulsómetro nos puede dar una información muy privilegiada y nos puede hacer ver realmente lo que es lo que se está dando en el campo. Omar, vamos a seguir un poquito para adelante. Ahora ya hemos hablado de fricadas en el mundo del fútbol, de componentes muy técnicos que nos van a ayudar un poquito a saber hacia dónde dirigir nuestros entrenamientos o nuestra tarea en el gimnasio. Y te quería hacer una pregunta un poquito más general, sí en el mundo del fútbol, pero también puede ser fuera del mundo del fútbol. ¿El alto rendimiento es saludable? Porque muchas veces tenemos la creencia de que efectivamente el alto rendimiento es saludable, pero no sé si está claro o no está claro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué dice la literatura al respecto? Bueno, es un apartado cierto, un poco ambiguo, ¿no? Es confuso, dependiendo de quién lo enfoque, puede decir que sí, puede decir que no. Dependiendo del deporte en sí también, el alto rendimiento será una cosa u otra. Te puedo hablar desde la parte del fútbol, que es la que yo conozco. Actualmente trabajo con un equipo que todos los jugadores que están en plantilla son profesionales a nivel de ficha federativa y demás, que es algo que es un privilegio porque se dedican a ello y bueno, la verdad que puedo trabajar muy a gusto y tanto con el cuerpo técnico también, que es una auténtica pasada. Relacionado con esto, el alto rendimiento a veces tiene situaciones en las que no mira tanto en la salud como podríamos mirarla en una práctica más recreativa o dependiendo del objetivo que tengamos. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos el rendimiento, el fin, el ganar, el conseguir algo que no depende de la salud, sino que depende de una serie de factores, como puede ser que un jugador fuerce a jugar teniendo ciertos problemas o que intentemos llevarlo al extremo del extremo. Es decir, lo intentamos llevar al máximo de su rendimiento, aun a veces teniendo en cuenta que no va a ser lo más saludable. Sí es verdad que yo tengo también cierto amor hacia la parte de la calidad de vida y salud, y el día que acabé la carrera tuve grandes profesores y bueno, una de ellas, que fue Laura Elvira, tuve la suerte de que me diese una asignatura que era actividad física y salud, de la cual, bueno, saqué muy buena nota, saqué matrícula de honor y me invitaron a utilizar la rama de actividad física y calidad de vida como última alternativa al curso. Ya sabes que en ciencia de actividad física y deporte actualmente se elige por una de las ramas rendimiento, salud, educación y gestión. Y me invitaron pues a estudiar la rama de salud porque creían que podía ser muy interesante ya que veían que me gustaba. Y bueno, una de las cosas que dije cuando acabé la carrera fue que iba a intentar que por mis medios y lo que dependía de mí, que el deporte fuese más saludable. Y es lo que intento conseguir en mi día a día, intento hacerle ver al jugador que el fútbol es una parte de su vida que dura 10, 12, 15 años. Cada vez vemos que hay jugadores que con más edad siguen jugando al fútbol porque se han cuidado, porque se cuidan y porque probablemente se seguirán cuidando y ven que bueno, que es una parte de su vida, pero que no va a determinar ya
el 100%, es que cuando se acaba el fútbol sigues teniendo vida, y hay jugadores que se retiran con 30, 35 años, 38 años, con 40 años, y bueno, y eres muy joven y tienes mucha vida por delante y tienes mucha vida por disfrutar. Entonces yo creo que lo más importante es hacerle ver al jugador que bueno, tienes que estar lo mejor posible durante todo ese periodo, vas a competir porque es lo que te gusta y tienes que estar a un rendimiento muy alto, pero también tienes que tener en cuenta de que bueno, tienes familia, tienes amigos, tienes una vida por delante muy grande y muy bonita y tienes que estar en las mejores condiciones para aprovecharla. Con esto viene al caso pues, situaciones como puede ser una lesión de rodilla, que puede ser también un factor determinante en tu salud de cara a un futuro, pues que tengas una buena recuperación y que no acortes plazos por querer estar antes para jugar X partido o para acabar las últimas jornadas de liga que te estás jugando el playoff o por jugar un playoff y luego no estés bien el resto de tu vida por dos partidos. Estudié el máster de preparación física en fútbol en la Real Federación Española de Fútbol y bueno, tuve profesores muy buenos que también comentaban su experiencia y uno de ellos doctor en la Real Sociedad, ahora mismo no recuerdo el nombre exacto, pero me marcó bastante y es que dijo una rotura de ligamento cruzado anterior, dice, son 8 meses de recuperación, en torno a 8 meses aproximados. Y decía, y si lo haces muy, muy, muy bien su recuperación, decía, 8 meses. Con lo cual, te da a entender que bueno, que estás en el máximo rendimiento, que tienes todos los medios, porque actualmente se destina gran cantidad de dinero al deporte del fútbol en el alto rendimiento, y que no se van a pillar los dedos y estamos hablando de la salud de una persona, que independientemente de que ahora sea un futbolista, pues el día de mañana va a seguir siendo persona y lo primero somos personas y luego seremos todo lo demás. Entonces, van por ahí los tiros de lo que yo quiero recomendar y es que el rendimiento está muy bien, tenemos que intentar llevar a la persona a competir lo mejor posible, pero sin dejar de lado aspectos como la salud, porque es determinante. Estamos tratando con personas. Y eso es algo que no paso por encima y creo que es indispensable para ser un buen profesional. Ahora que comentas, me viene a la cabeza la situación de dos personas. Hablando con Leque, el médico, el actual médico del Atleti, fue profesor mío y ahora es colega. Él me comentó que, esto es una conversación ya hace unos años, que solo habían tenido una lesión de un cruzado anterior en un deportista relativamente joven, que habían conseguido que siguiera jugando a fútbol a muy alto nivel, efectivamente, porque él también me dio una cifra, creo que muy aproximada a los 8 meses que tú has comentado, y ese jugador fue, creo que, Gurpegi, que el resto de jugadores que habían tenido alguna lesión en las etapas iniciáticas en el cruzado anterior no habían conseguido llegar al máximo nivel por eso, por los largos tiempos de recuperación. Me ha gustado mucho también la visión que tienes respecto a cuidar al futbolista, porque cuando dejen el fútbol es importante que esas personas puedan seguir teniendo una vida saludable. Y me viene a la cabeza una reciente conversación con Aitor Ocio, exjugador del Atleti, bilbaíno también, que vive aquí cerca de mi casa, y en una conversación con él me comentó que para él la salud era fundamental, ¿no? Era uno de los pilares, otro de los pilares que tiene Aitor Ocio es un pilar personal que está involucrado 100% con su hija. Y entonces él me comentaba que su hija es lo primero y que la salud para él es fundamental y que por eso se cuida el tanto. Omar, te quería hacer otra pregunta. Creo que es muy importante esta pregunta. ¿En qué se diferencia un entrenador excepcional de un entrenador de fútbol muy bueno? ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
Yo creo que la pasión. Y la pasión y el amor por lo que haces. Al final es lo que creo que determina a cada profesional. Tú puedes encontrar algo que te guste, en lo que te puedas dedicar. Te puedes dedicar de forma profesional como tal. Pero cuando algo es tu pasión, cuando encuentras tu verdadera vocación, no hay techo, no hay límite. Vas al 300, al 500%, porque te gusta de verdad, porque te apasiona, porque piensas 24 horas en ello y porque siempre quieres más y intentas mejorarte, intentas mejorar tu entorno, y creo que en todas las facetas, ¿no? Cada uno, en cada persona que encuentra su vocación, porque a veces que la vocación no la encuentras, yo creo que te encuentra realmente. Una vez encuentras esa pasión, creo que ahí es donde encuentras la diferencia entre alguien excepcional y alguien muy bueno. Puede ser muy bueno, pero si no tienes esa chispa de amor por lo que haces, no vas a ser excepcional. Otra pregunta que te quería hacer, Omar. ¿Cuál es la diferencia o una de las diferencias que puedas ver a nivel mental entre entrenar en un deporte de equipo, como es el fútbol, o un deporte individual? ¿Crees que a nivel mental, a nivel cognitivo, a nivel relacional, hay alguna diferencia? Muchas. En primer lugar, en el fútbol suceden interacciones entre compañeros, adversario y adversarios, árbitro y demás. Entonces, es un aspecto determinante en cualquier deporte, los deportes de equipo, de los deportes individuales, en primer lugar, por eso. En segundo lugar, el hecho de, digamos, ese locus de control, el tener cierto control sobre tu entorno y el tener un control mucho más cerrado, mucho más individual a la hora de jugar un partido, por ejemplo, ya que tu acción puede ser muy determinante, pero influyen muchos más factores que no dependen de ti y que tú no controlas. Aún así, siempre tenemos ese carácter impredecible de los deportes, que por muy buen atleta, por muy preparado que estés, por muy capacitado que estés para la práctica, por poner un ejemplo, Usain Bolt, que pueda ser, siempre va a haber esa cierta variable que no controles y que se escape de ti. Y eso también es lo bonito de estos deportes y que tanto individuales como colectivos tenemos ese disfrute de moneda al aire y que nunca sabes lo que te puede pasar. Pero bueno, lo que depende de nosotros, digamos que en deportes individuales se puede controlar mucho más y en deportes colectivos es más pequeña esa cantidad de cosas que influyen sobre ti solo y después influyen mucho más el resto de cosas que no dependen de ti. Y ahora una pregunta muy friki que te quiero hacer que me ha venido ahora a la cabeza. ¿Cuáles son, si tuvieras todo el dinero del mundo, no hace falta tampoco mucho dinero, qué botas de fútbol, qué marca, qué modelo son las que te gustaría comprar? Las que me gustaría. Las botas de fútbol, hablamos también de algo que es muy bonito a los ojos y que hoy en día, yo recuerdo cuando empezaba a jugar a fútbol que todas las botas eran negras y blancas y que poco a poco, bueno, te abro también, yo nací en el 89, empecé con 5 años, pues tendría en el 94 por ahí y empezabas a ver ya alguna bota que tenía algún color por ahí. Con el tiempo empezaron a cambiar y ya nos entran por los ojos directamente cuando ves una bota. Hay de 1000 colores, con 1000 texturas, con 1000 formas, con cosas raras que ahora las ves y dices, ¡guau! Es increíble. Y la verdad que hay botas muy chulas, muy bonitas y que si te guías por la parte estética, pues bueno. Me gusta lo tradicional, como pueden ser las Adidas Copa Mundial, que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo que está metido en el fútbol las conoce. Adidas también tiene botas muy chulas, como son las Predator, que en su día ya, bueno, de hecho tengo un post relacionado con las botas de fútbol, que decía que de mis favoritas son las de 2004, si no me equivoco, las Predator de 2004, mítico Raúl o Zidane,
Y bueno, esas son unas botas que tuve y la verdad que las llevé muy a gusto, muy cómodo y que me gustaron muchísimo. De ahí, ¿qué botas? Dependiendo del terreno en el que juegue, pues si jugase a nivel profesional, pues también tendría en cuenta pues factores como el riesgo de lesión. Y es que es muy importante que nos fijemos en ese tipo de situaciones, porque a nivel de biomecánica y demás nos va a ayudar el tener una suela determinada u otra, la forma de los tacos, cómo se clavan esos tacos en ese terreno en el que estás jugando y demás. Si me apreciara Nike, obviamente de Nike también hay modelos muy chulos. Las Nike Tiempo las he utilizado y me gustan muchísimo, y las Mercurial también son muy buenas botas. Te diría que no tengo una exacta que me quedaría 100%. Sí que me gustaría tener dos o tres pares de botas e ir variando sobre ellas. En cuanto a suela, podríamos decir que las Copa Mundial son básicas. Digamos que los tacos son redondos y demás, y que si las utilizase en campo de hierba natural, con un terreno que estuviese húmedo, pues utilizaría tacos de aluminio, obviamente. Y esas son las que, digamos, me gustaría llevar de forma más continua. Veo que efectivamente haces honor a un adjetivo que has dicho, perdón, al principio de la conversación, y es que eres un friki. Te puedo preguntar sobre botas de fútbol y estoy seguro que podríamos estar toda la conversación hablando sobre ello. Omar, me gustaría pasar ahora a otro tema que hemos estado hablando un poquito antes off the record, dejando ahora un poquito de lado el tema del fútbol. Porque sí es cierto que veo un denominador común, ya lo conocía, pero bueno, en gente muy curiosa, muy pasional, que le gusta lo que hace, gente que intenta mejorar cada día más, y es el amor, en cierta medida, por los idiomas. Hemos hablado un poquito antes sobre este tema, pero te quería hacer una pregunta en concreto. Luego hablaremos de tu, o puedes hablar ya de tu experiencia personal. ¿Crees que tiene margen de mejora la enseñanza de idiomas en el sistema educativo actual? Bueno, creo que es un mundo por descubrir, sin duda. Creo que estamos muy lejos de donde podríamos llegar y que, bueno, uno de los factores de éxito o fracaso que podamos tener en cuanto a la enseñanza de idiomas es el método, sin duda. Y aquí en España, pues hablo sobre mi experiencia personal y que, bueno, compañeros de Audiofit también, después de escucharlos y amigos, también puedo decir que son amigos, he visto que también se sentían identificados en cierto modo. Bueno, he sido un alumno que ha intentado estudiar muchísimo en los idiomas porque veía que era algo importante. Estudié francés en el colegio, en primero y segundo de la ESO, y creo que lo aprobé al final, pero me costó. Estudié también inglés durante toda mi formación, tanto en el instituto, colegio, como en la carrera. Y la verdad que no fui brillante, pero no saqué malas notas, 6, 7, 8 aproximadamente podía sacar, probablemente alguna de sacar a un 10 o un 9, pero que no era la norma general, pero salí bastante frustrado con la enseñanza de idiomas en lo que al método que se utiliza en España respecta. Y es que no le encontraba la practicidad o la verdadera utilidad que supone saber un idioma. Y es que, digamos que el fin en sí es conseguir algo en la lengua en la que intentas hablar. Si tú quieres comer, si tú quieres comprar algo, si tú quieres conseguir un ticket de metro o cualquier situación que se dé en tu día a día, saberla resolver en ese idioma, digamos que sería lo más práctico. Y yo no me había capacitado cuando acabé la carrera. Sí que sabía, obviamente, sabía cosas sobre el idioma, pero me había centrado en cosas que realmente no tenían relevancia a la hora de ser prácticos, y es como la gramática y demás. Probablemente para una persona que sea lingüista, que tengo la suerte de mi novia, por ejemplo, o su padre son lingüistas y estudiaron filología inglesa, y bueno, ella ha estudiado filología inglesa, y la verdad que
sí que es una experta y una técnica en el tema, pero yo no, y no tengo por qué serlo si lo que quiero es aprender a hablar un idioma. Entonces, veía que había centrado mucha de mi energía y mucho de mi tiempo en cosas que me frustraban bastante porque no me hacían apetecible estudiar el idioma. Dado mi propia experiencia, intenté buscar otros métodos u otras formas de enseñanza, autodidacta totalmente, y no me centré en ningún tipo de método que podía existir, como el método Pipsleur o cualquier otro método que existía por entonces. Lo que hice fue descargarme una aplicación que era una aplicación en la que podías acceder a diferentes radios de países, y me centré en las de habla inglesa, sobre todo pues, mucho británico. A través también del apoyo de vídeos de YouTube en canales como puede ser, me gusta mucho también en el mundo de la hipertrofia y demás, Christian Guzmán, que muchos de los que estén escuchando este podcast conocerán, u otros tipos de youtubers que solo se conocían de habla inglesa por aquel entonces, pues intentaba ver sus vídeos y a través de ese interés que me despertaban, pues aprendía también el idioma sin darme cuenta. A raíz de todo eso, empecé a leer prensa online en inglés, empecé a leer libros cada vez más complejos, empecé a leer papers en inglés y los empezaba a entender, y con el tiempo me di cuenta de que había mejorado mi inglés una barbaridad. Viajaba, hablaba en inglés, hablaba con la gente que venía aquí a España en inglés y hablaba perfectamente, y bueno, ha llevado pues a que a día de hoy pues escucho prácticamente todas las series que veo en Netflix, por ejemplo, en inglés, porque es algo que me apasiona y que le encuentro un atractivo mayor a la serie en sí, porque veo que realmente sus raíces y de donde realmente nace los comportamientos y demás, y las emociones, y por otro lado pues veo que hay mucho por descubrir en cuanto al lenguaje. Tal es eso que me ha llevado pues a descubrir que el idioma, el aprender idiomas en sí es una pasión y es algo que realmente me apasiona de verdad y que viviría, si fuese multimillonario probablemente me dedicaría a aprender idiomas, porque es algo que me apasiona y que día a día pues veo que me despierta mucha más inquietud y alegría de saber más. Me ha llevado a estudiar otros idiomas, he utilizado el método de 8 bells, que desde aquí, si me escucha o cualquiera que esté en 8 bells, le felicito a Ancho Pérez, porque creo que ha hecho un trabajo excepcional, tanto él como todo su equipo, y que bueno, estudié durante 12 meses el método de 8 bells en alemán, y ahora a día de hoy te puedo decir que puedo mantener una conversación totalmente estable y llana con cualquier persona que hable alemán, y podríamos desenvolvernos sin problemas hablando horas y horas, y bueno, me sentiría la verdad que muy feliz cada vez que hablase, porque es lo que me pasa. Cuando encuentro una persona que habla alemán, intento hablar con ella en alemán al máximo, aunque por suerte los alemanes también hablan inglés, la gran mayoría, ellos dicen ein bisschen, que es un poco, pero realmente hablan muchísimo, y bueno, lo bueno de ello es que podemos hablar en inglés o en alemán y la verdad que me gusta muchísimo poder desenvolverme en esos idiomas. También Omar, estudio francés y demás. Sí, sí. Perdona, antes de pasar al tema de francés, ¿en qué consiste el método 8 bells? Yo hace años que lo estuve mirando, no he utilizado yo ningún método más que, bueno, hablo castellano, euskera, inglés y esos tres los hablo, digamos, como si fuera materno, francés no, pero ¿en qué consiste el método 8 bells? No sé si nos lo podrías explicar. Y si ese método es similar independientemente, la aplicación de ese método es similar independientemente del idioma. Sí, el método 8 bells yo creo que se aplica igual en todos los idiomas. Lo descubrí a raíz del chino, que me chocó muchísimo, y fue a través del hormiguero que vi. Es que es por el idioma que es más conocido, el método 8 bells. Sí. Luego sí. Una vez ya entras, ya ves que... Fue increíble. Y bueno, te ofrecían una prueba de 8 días que le recomiendo a cualquier persona que esté interesada en los idiomas o en aprender un idioma, que esté frustrada también en cuanto a la enseñanza que ha tenido a lo largo de su educación en los idiomas, que lo pruebe si realmente le interesa aprender idiomas,
porque se va a sorprender. Y bueno, me gustaría que no se centrase tampoco, y ya te digo que no me paga nada la marca de 8 volts, que no se centrase en comentarios que pueda haber online, porque yo también lo hice, intenté buscar a través de blogs y demás, y hay mucha gente que desprestigia el método, y a mí realmente me ha funcionado. Te puedo decir que el método lo que hace es centrarse en la ley de Pareto, y es decir, se centra en el 20% que se utiliza el 80% de las veces. Ese 20% del idioma que luego te va a dar el resto. Y es muy importante que entendamos eso, porque a través de cosas muy básicas, luego tú, por tu propia experiencia, por ser autodidacta, yo actualmente escucho podcast en alemán, muchas veces no entiendo cosas, pero otras veces sí entiendo, y a través de ese 20% consigo descifrar el 80% restante. Intento leer todo lo que pillo en alemán, tengo libros que muchas veces me cuesta entender, porque sé solo, digamos, la parte más importante del idioma, pero cuando hablamos de tecnicismo, pues a mí se me escapan. Pero puedo mantener conversaciones muy buenas, puedo centrarme en muchas cosas, y lo que hace es eso, a través de, por un lado, escuchar diálogos, te hace cuatro fases. La primera fase, escuchas el diálogo completo, intentas entender al máximo sin hacer nada. La segunda parte, escuchas frase por frase dentro del diálogo en el idioma en cuestión, por ejemplo, en alemán, y luego la traducción, tú debes de traducirlo y luego chequear si lo has hecho correctamente. Después tienes que traducirlo desde tu lengua materna, es decir, desde el español hacia el alemán. Y por último, tienes que repetir completamente el diálogo que has escuchado al principio y que has descifrado durante todo el proceso. Esos cuatro pasos sería una de las partes. Luego tiene otra parte que son aprender peldaños, que los peldaños, digamos, serían frases hechas que suceden en el idioma en conversaciones muy típicas, y poco a poco las vas haciendo más difíciles. Para que tengas una idea, yo estudié en el método, pasé el Belt 6, que son, si no me equivoco, es que ahora hace tiempo ya que no lo estudio, pero en mil y algo peldaños, 1050 o así, llegué a estudiar en los 12 meses. Intentaba aplicar mínimo entre media hora y 2 horas al día. Sí que es verdad que cuando me voy a pasear a perras o me voy a cualquier sitio o incluso en el coche, meto podcast y voy escuchando alemán por donde quiera que voy prácticamente. Y después tienes conversaciones con nativos, que eso también te hace desenvolverte mucho más, porque realmente donde yo creo que haces crecer tu conocimiento por el idioma es cuando encuentras el problema y lo resuelves. Es decir, cuando le haces pensar a tu cabeza que tienes que decir algo y realmente, realmente lo descifras y lo dices. El tener una frase y saber dónde va el sujeto, el complemento, el verbo, o saber conjugar un verbo, que es algo que me ha sorprendido muchísimo. Mucha gente cuando empieza a estudiar alemán dice, ¡buah! Tienes que empezar a estudiar las conjugaciones de los verbos de tal cual. Te puedo decir que no he estudiado ni una, absolutamente ni una. Y me das un verbo y te lo sé conjugar, te lo sé poner en primera persona, en plural, singular. Te sé decir, digamos, el verbo en sí. Después, dónde va el artículo y demás, pues ya por propia intuición, por tu propia práctica, lo has interiorizado y lo automatizas. Y bueno, eso yo creo que es una de las claves del éxito de 8 Belts, que se ha desmarcado completamente de la enseñanza de idiomas y que la ha llevado a bueno, se ha pasado el juego, creo yo. Sí. Es increíble. Omar, quería ir para ir cerrando la entrevista. Para ir cerrando la entrevista, la verdad es que me gustaría tratar un montón de temas más contigo, pero andamos un poquito justos de tiempo. Quería realizarte una pregunta que he realizado al resto de profesionales de AudioFit. No te la he contado antes cuando estábamos hablando de una forma más distendida, fuera de cámara y de micro. Y es la siguiente, no está relacionada con el mundo del fútbol o puede estar relacionada. Si el Homo sapiens fuera a desaparecer de la faz de la Tierra, que cada día, eso antes parecía una película de ciencia ficción, pero está tomando cada vez más atisbos de realidad, desaparece el Homo sapiens y todos los vestigios asociados al Homo sapiens, es decir, no se vería nada, simplemente una naturaleza exuberante,
Omar Ruiz va a ser la única persona que va a escribir en un folio a bolígrafo una frase que la va a leer el nuevo Neo Sapiens que va a resurgir dentro de 500 años. Omar, ¿qué pondrías en dicha frase? Buah. Curioso, pero vamos, si fuese... Sí. Creo que diría, disfruta, que se acaba. Puede ser, lo diría de alguna forma así, o que actúes, realmente actúa porque todo pasa. Pasa y muy rápido. Y creo que debemos de ser conscientes de aprovechar cada segundo que estamos aquí, de la gente que estamos rodeados, de familiares, amigos, porque estamos de paso y es, creo, lo más importante, que el tiempo pasa volando. Yo creo que es algo que si el Neo Sapiens también fuese finito, creo que debería de darle el valor que merece y que parece que a veces vivimos pensando que vamos a tener siempre la misma oportunidad de estar con esa persona que queremos y dejamos pasar oportunidades de vernos, dejamos pasar conversaciones, llamadas telefónicas o cosas que realmente tienen más valor que cualquier tontería que podamos darle el valor que no tiene. Así que sería muy profunda, pero creo que sería una frase que marcaría para el resto de mi vida también. El disfruta y aprovecha que está pasando. Omar, muchísimas gracias por esta conversación. He aprendido un montón contigo. Me ha encantado el primer apartado que hemos hablado del fútbol. No es un tema que especialmente me apasione como deporte en sí, y sí me apasionan los temas sobre los que hemos estado hablando, es decir, el deporte entre bambalinas, ¿qué hay detrás de todo eso? Me parece que tiene un potencial enorme que se está desarrollando y que tiene que seguir desarrollándose. Me ha encantado también los ejercicios específicos que has comentado que podemos utilizar para mejorar esa fuerza horizontal. Y me ha encantado también la conversación sobre el tema de los idiomas, que efectivamente se cumple en muchas personas ese patrón de ese amor por los idiomas, pero muchas veces ese amor es un amor poco institucional, es un amor que sale de parte de cada uno cuando ya lo ponemos en contexto y decimos lo tengo que utilizar y lo aprendemos utilizándolo y no como nos han enseñado en el sistema educativo donde lo primero que hacían era y sigue siendo en muchos casos enseñarnos a declinarlo. Omar, un placer enorme, espero estar contigo físicamente, poder charlar tranquilamente y darnos un abrazo. Muchísimas gracias, la verdad que el placer es mío y es un privilegio, como te he dicho al principio, haber mantenido esta conversación contigo. Me gustaría mantenerla en persona y vamos, vamos a hacer todo lo posible por poder conocernos y desvirtualizarnos de verdad, porque parece que nos conozcamos de toda la vida y es la primera vez que hablamos. Y bueno, es un auténtico placer y ya sabes que estoy a tu disposición cada vez que quieras. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Omar. Lo mismo digo. Un abrazo enorme.